Un caso manifiesto de adulteración de los hechos fue el de las fotografías de los cadáveres de tres militantes de Alfaro Vive. Ahmed Vázquez, Marcelo Sarabia y María Lindao. La propia policía reveló la adulteración de la escena y sus evidencias. Sus fotos muestran, por ejemplo, que los cadáveres fueron movidos. Algunas gráficas exhiben los cuerpos con más billetes esparcidos sobre ellos. Unas los enseñan desarmados y en otras aparecen con armas.